cualquier cosa que se está moviendo. Y de hecho era la definición del movimiento del concepto de movimiento para muchas escuelas filosóficas. Por lo tanto, para que haya tiempo tiene que haber una sucesión de eventos y eso es lo que nos ayuda al concepto de que la cosa fluye, de que pasa, algo está perdiéndose y algo está creándose. Pero para que un evento sea distinto a otro, obviamente tienen que suceder algunas cosas. Y es, por ejemplo, que tiene que haber un inicio y un fin. Si una cosa no empieza y acaba, no podemos entender el cambio entre qué estructura fue diferente al inicio y qué estructura fue diferente al final. Por lo tanto, el concepto de tiempo va muy asociado a que nuestros órganos de los sentidos, que nuestro cerebro sea sensible a cambios físicos o químicos o internos o de lo que sea de lo que nos rodea. De lo que no nos enteramos, no sabemos si evoluciona, no sabemos si cambia, por lo tanto no sabemos si está sometido al tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, algo ya que es muy importante para entender cómo el cerebro interpreta el tiempo es que el cerebro es capaz de interpretar cambios físicos y químicos del ambiente y eso lo hacemos por los órganos de los sentidos. Sabemos si una habitación está fría o está caliente y sabemos si ponemos el radiador empieza a estar cada vez más caliente. El proceso de calentarse es un proceso de cambio que los sentidos saben y lo identifican y dicen, ah, ha pasado tiempo porque ahora está más caliente y antes estaba más fría. Y así podemos poner miles de ejemplos, como todos ustedes saben, ¿no? El tiempo es el que hace que ocurran esos cambios. Los cambios son sensibles al sistema nervioso, por lo tanto el sistema nervioso a través de esos sensibilidad que tiene del entorno es capaz de entender que algo fluye, que algo cambie, por lo tanto es sensible al tiempo. ¿Cómo ordenamos nosotros la vida? La ordenamos con tiempos. Por lo tanto, ese tiempo es un instrumento de medida y nos permite establecer un orden interpersonal. Es algo que nos permite todos sincronizarnos, ¿vale? Nos le permite a un músico, a un compositor, establecer unos tiempos en una partitura y el que lo reproduce, reproduce los tiempos. Por lo tanto, los tiempos son objetivos, son lo mismo para las dos personas, ¿vale? Y eso es lo que es el tiempo objetivable. El cerebro es sensible a este tiempo, ¿eh? Y veremos que hay determinadas estructuras dentro del cerebro que son capaces de ser como relojes internos y por lo tanto sensibles al tiempo objetivo, al tiempo inalterable. Tiene sus pautas inalterables de procesos.